¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, El Hincha, un nuevo resumen semanal de deportes, como siempre en la pantalla de Canal 10, pero en este caso en horario especial. Romina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal a todos ustedes? Así es, un poquito más temprano, pero como siempre, a puro deporte. De todo tenemos hoy, vamos a empezar rápido. Entre otras cosas, muchísimo hockey, y por eso vamos a comenzar con eso. Así es, pagamos deuda, final sub-16, Social San Agustín, las chicas de Junín dieron la vuelta y, por supuesto, nosotros estuvimos ahí. Inicio de la final sub-16 entre Social y San Agustín de 9 de julio, repitiendo lo que fue la final de sub-14 con campeonato para Social. Y aquí también sería campeonato para Social, que comenzaba buscando Belén Durán, que tira el pase, y Aldana Marcilla, pero Social no tuvo esta chance, pero iba a tener después. Un córner corto para Social, parecía, aquí estamos viendo la jugada que despejaba San Agustín de 9 de julio, pero aparece Magda Marashi, que le da el pase a Belén Durán, que no logra concretar. Sin embargo, te iba a decir, Social iba a tener otras chances para convertir el gol, iba a terminar de manera muy tranquila este partido. El pase de Carolina Jaureguizar, varias que la pelean, y Aldana Marcilla, que la manda a guardar para abrir la diferencia y para poner 1-0 Social, que lo merecía porque había tenido todas las chances desde el inicio del partido. Todo eso mientras vemos la repe, sí, muy poco trabajo para la arquera de Social, para Clara González, porque el equipo de nuestra ciudad tuvo todas las chances en el primer tiempo, como esta de Belén Durán, que pasa muy, pero muy cerca. Otro córner corto más para Social, y otra vez la bocha en el palo de Magdalena Marashi, que prueba desde lejos y que pasa muy cerca del palo de la arquera Camila Martino de 9 de julio. Belén Durán nuevamente, y otra vez Camila Martino, que saca con el pie para tratar de mantener la diferencia de solo un gol. Otra vez Social con esta corrida, con este contragolpe de Magda Marashi, el pase para Belén Gil, y no logran concretar. Así se fue, 1-0 el primer tiempo. Sin embargo, Social iba a tener más chances e iba a terminar muy, pero muy tranquilo el partido. Acá vemos una de las primeras jugadas de este primer tiempo. Carolina Jaureguizar, que termina la jugada por arriba, y la arquera Martino, que saca con una mano. Este córner corto para Social, que sí, va a terminar en gol. Social se ponía 2-0, perdón, a través de Magdalena Marashi, que convertía el gol, que ampliaba la diferencia y que dejaba más tranquilas a las chicas de nuestra ciudad. Muy pocas ideas para San Agustín de 9 de julio. Esta fue una de las más claras que tuvo el equipo. Agostina Sánchez, que se fue hasta el fondo y que intentó rematar desde lejos, pero ni siquiera incomodó a la arquera de Social, Clara González. Para cerrar, broche de oro del partido, otra más para Social. Durán, Paula Marashi, otra vez Belén Durán, que la manda a guardar y que marca el 3-0 definitivo, con que las chicas del sub-16 de Social se iban a coronar campeonas. Al fondo del arco para poner el 3-0 y darle la victoria Social y el campeonato. Estoy con mis compañeras, con mi equipo, con un gran equipo, y bueno, acabamos de salir campeonas, así que bueno, estamos festejando. Y bueno, chicas, no sé, que me cuentan cómo vivieron el campeonato y más que nada cómo vivieron este partido, que era la final y había que poner todo. Bueno, el campeonato siempre tiene sus pros y sus contras. Partidos difíciles, pero bueno, durante el año estuvimos practicando mucho en sintético, y ahora que el Social tiene la cancha, que es un sueño cumplido, dimos todo lo mejor de nosotros y esta final se demostró ganando, jugando con el alma. Bien, re contenta, porque como dijo Clarita, venimos practicando hace un montón las jugadas
Y bueno, se dio, somos muy unidas y me parece que todas hacemos un gran esfuerzo para que este equipo salga adelante, así que las felicitaciones para todas y orgullosa del equipo que tengo. ¿Cómo fue jugar este partido, lo que quedaba del campeonato y este partido en nuestra cancha de sintético? Bueno, fue un orgullo poder jugar las finales y las semifinales en esta cancha. Costó, pero se logró. Todas pusimos lo mejor y más que un equipo, formamos todas un gran grupo de amigas que entre todas nos apoyamos y eso es lo que pudimos lograr, este triunfo, por suerte. Aldana fue la autora del primer gol, la que nos llevó a ganar. Contanos, Aldana, cómo fue un gol la verdad es que no me esperaba que meter ese gol. Fue, bueno, se dio la jugada y salió, no sé, pero fue una jugada con muchos pases que nos pudimos dar entre todas las chicas y no, bien, feliz. A vos, ¿a quién le dedicás el campeonato? Y bueno, en realidad me lo dedico a nosotras. Porque dimos todo en todo el campeonato y más que nada cuando empezamos a jugar en esta cancha le pusimos todo y nos apoyamos cuando íbamos perdiendo y cuando estábamos sin ganas. A todos se lo dedico, a todo el club. ¿A quién le dedicas el gol y cómo viviste este campeonato y este partido? Bueno, el gol al equipo y al club. Y bueno, el campeonato lo viví re contenta, más que nada porque jugamos en nuestra cancha, en la cancha de sintético, que con mucho esfuerzo logramos conseguir. Y bueno, nada, el partido y el campeonato se lo dedico a todo el equipo, a ustedes, a Pablo, a Pepa, que tantas calenturas se agarra durante los entrenamientos, y a Pili Herman, que no pudo estar por una lesión que tuvo y bueno, no pudo estar acá presente, pero nos mandó salud y bueno, se lo dedico a ella también. ¿Se vio difícil el campeonato, el partido? ¿Cómo lo viviste? No, lo viví bien, fue complicado, qué sé yo, había que dejar todo en una final. Había que dejar todo y bueno, con eso y con esfuerzo, con trabajo en equipo lo logramos. Pergamino Automotores, concesionario oficial Renault, Benito de Miguel 912, Junín 0236 4432 652. Precisión. Rapidez. En el mismo momento que vos lo necesitas, Excel está. Excel, única empresa de seguridad autorizada para acudir a protegerte. Los dos hermanos Mueblería. Tomamos tu usado en parte de pago. División Pino, Algarrobo y Guatambú. Créditos personales hasta 24 meses. Todas las tarjetas. Visita nuestro showroom en Ángel María de Rosa 318. AutoCity, el mejor negocio para tu cero kilómetro. Benito de Miguel 670, Junín. Seguimos saldando deudas del hockey, momento del sub-18 final entre Banco Provincia y Rivadavia de Lincoln. Desde el punto del penal, las chicas de Junín dieron la vuelta. Nosotros estuvimos ahí y este es el informe más que completo. Y para cerrar la jornada, la final de sub-18, que como vemos disputaron Banco Provincia y Rivadavia de Lincoln. En sub-18 el tercer puesto fue para Social y el cuarto para San Agustín de 9 de Julio. Comenzaba buscando Banco Provincia y después va a tener la chance a través de este corto que Natalia Furston remata fuerte desde afuera, sin embargo
no prosperó la jugada. Rivadavia de Lincoln también tuvo las suyas en un primer tiempo parejo, pero donde las de Junín fueron un poquito más. Intentaba también, pero Yasmín Suárez defendió su arco con toda la garra y por eso el partido va a terminar en cero. Sí, vamos a ver un montón de jugadas que ninguno de los dos concretó y que va a terminar por penales. Otra vez un corto para Banco y otra vez Natalia Furston rematando con todo desde afuera. Ahora el corto es para Rivadavia de Lincoln y no puede concretar. Así, 0-0 se va el primer tiempo y pasamos a ver imágenes del segundo tiempo con un córner corto y conecta. Mariana Garay, que tampoco puede convertir. Rivadavia de Lincoln no llegó tanto como Banco, pero vamos a ver que en los últimos minutos del segundo tiempo inquietó y bastante. La verdad, no hubiera sido justo, hubiera merecido Banco Provincia. Sin embargo, los partidos no se merecen y se ganan. Mirá qué pelota sacó Yasmín Suárez para seguir manteniendo el partido 0-0. Otra vez un córner corto que ejecuta Mariana Garay, Natalia Furston, Julieta de la Huerga y la jugada que no. Rivadavia inquietó, te decía, con estas dos últimas del final del segundo tiempo, este córner corto por dos oportunidades que podría haber convertido y liquidado cuando faltaban segundos para que sonara la corneta, sin embargo no pasó. Y el partido va a terminar igualado en cero, penales australianos, empieza ejecutando el equipo de Rivadavia de Lincoln con Erika Tujade y otra vez la arquera del equipo de Banco Provincia contiene dos veces, sí, Yasmín Suárez conteniendo el remate, ahora la que ejecuta es Banco Provincia a través de Natalia Furston que driblea, pero Carolina Parra pone el pie dos veces. Sigue estando 0-0 el partido, mucho más difícil la ejecución de los penales australianos. 8 segundos para las chicas. Evelyn Di Bastiani es la que va a ejecutar este penal para Rivadavia de Lincoln. Driblea para un lado. Yasmín Suárez pone el cuerpo, la pelota que se va afuera y el partido que sigue 0-0. Momento del segundo penal de Banco Provincia. Pitazo para Clarisa Capelli, para la capitana que intenta poner la bocha, sin embargo, la arquera sale, se acaban los 8 segundos y el partido que sigue 0-0 después de dos ejecuciones para cada equipo. Tercera ejecución para el equipo de Rivadavia de Lincoln, se acerca la jugadora, pone el pie dos veces, Yasmín Suárez tres veces y sigue 0-0 el partido. Momento de Banco Provincia. Julieta de la Huerga, quien ejecuta el tercer penal para el equipo de nuestra ciudad. Intenta a través de los pies de la arquera, no puede, sin embargo, se van los 8 segundos y nada. Otro penal para Banco, perdón, para Rivadavia de Lincoln que remata desde lejos dos veces y Yasmín Suárez que contiene el remate y el partido que sigue 0-0. Sí, Alfonsina Robles para el equipo de Banco Provincia, se va muy afuera, sin trabajo para Carolina Parra. Último penal para cada equipo de los primeros cinco. El momento de Rivadavia de Lincoln, toda la responsabilidad. En esta niña sale Yasmín Suárez a cortar. Piden falta airadamente las jugadoras de Rivadavia de Lincoln. El árbitro pide silencio. Último penal de los cinco, Juliana Herrera para Banco Provincia, cruzado desviado. 1-1, mete, gana. Momento de toda la responsabilidad para Rivadavia de Lincoln que driblea, saca con el palo. Yasmín Suárez remata fuera a la jugadora y festeja. ¡Cuánto nervio! Toda la responsabilidad en este palo de la experimentada Natalia Furston que elude a la arquera Carolina Parra, manda la pelota a guardar y le da la victoria a su equipo. Banco Provincia, campeón sub-18, con fiebre y todo, Natalia Furston marcó el único penal del partido y le dio el campeonato a su equipo. ¿Cómo viste este partido? No, fue durísimo, durísimo. La verdad que estaba para cualquiera de los dos. Y bueno, los penales es suerte, pero fue muy lindo, la verdad, muy lindo, muy emocionante. ¿A quién le dedicas el campeonato? A Vero, principalmente a nuestra entrenadora, a José, que fue nuestro entrenador durante mucho tiempo, y a todas nosotras que nos merecemos porque nos venimos rompiendo hace tiempo. Muy bien, muy jugado, fue muy jugado, pero bueno,
al fin tuvimos el triunfo de salir campeonas y eso es un logro para nosotras. ¿A quién se lo dedicas? A todos los que nos vinieron a ver, a nuestra familia y a todos los que nos pusieron, nos apoyaron de un primer momento. Y más que nada a Vero y a José de nuestro equipo. Bueno, Nati, ¿a quién le dedicas el penal que fue tan deseado por todas? A todo banco, a Vero, sobre todo a José y a mis dos chiquitas. Muy bien, Nati. Bueno, ¿cómo viste el partido y el campeonato durante todo el año? Estuvo duro, largo, pero hay una jugadora en todos los equipos espectacular. Bueno, yo que la sigo en el seleccionado, sé que son buenísimas. No, sentí mucho cansancio esta cancha, nunca la habíamos jugado. Pudimos practicar solamente un día y bueno, muy cansada. ¿Le dedicas a alguien este triunfo? Sí, a nuestra familia que nos estuvo siempre apoyando. La verdad que nunca habíamos practicado estos penales, son nuevos y bueno, era un poco de suerte. Los penales son así, es suerte para el que mete. Se lo dedico a toda mi familia, a mis amigas, a mi novio que no está, a Vero, José y a todas mis compañeras que nos pelamos la frente todos los días para poder llegar acá y bueno, gracias a Dios que se nos dio y salimos campeonas. Seguimos hablando de deporte aquí en El Hincha porque en el Consejo Deliberante fueron reconocidos varios deportistas de nuestra ciudad por la caballerosidad deportiva. Estuvimos allí y compartimos las notas. Bueno, ¿qué tal? Bueno, la verdad que bien, ¿no? Orgulloso después de haber sido parte, ¿no?, de esta entrega, de este reconocimiento, digamos, en nombre, digamos, de lo que ha dejado hoy por hoy Eusebio Marcilla. Así que bueno, agradecido, ¿no?, a la gente de la municipalidad, a Mario Meoni, a toda la gente de la agrupación, a la familia, a los familiares directos de Eusebio por este reconocimiento, no solamente a uno, sino también a tres deportistas más que lo han hecho en esta noche. Así que bueno, disfrutándolo, la verdad hemos vivido una linda velada y bueno, va a ser un lindo recuerdo que va a quedar seguramente en la vitrina de uno. Siempre es lindo recibir mimos de la ciudad de donde es uno, bueno, que lo saben reconocer por todo lo que está haciendo. Siempre importante, la verdad que más allá obviamente de los resultados hemos tenido un año bastante bueno, bastante positivo, se han podido lograr buenas cosas y bueno, creo que es tener un reconocimiento de este tipo es importante, así que sin duda que nos vamos a esmerar como lo dije en su momento, como para poder tenerlo también nuevamente el año que viene. Sí, es gratificante recibir este premio, la verdad que al conocer todo lo que significó Eusebio para nuestra ciudad. Y bueno, más que nada, no solamente por ser un deportista, sino por ser una buena persona, una persona de corazón, de bien, solidario más que nada. Y bueno, con lo que significó sus andanzas dentro del turismo carretera, su solidaridad más que nada. Bueno, creo que todo mi grupo de trabajo nos basamos en eso. No solamente tener buenos resultados deportivos, sino también ser solidario y poder dejar algo a los que nos siguen, a todos los chicos que están corriendo en karting y que van a hacer esto en un futuro. Creo que poder representar bien a nuestra ciudad y poder ayudar y poder ser solidario creo que es lo mejor y lo que deja algo lindo al corazón. Así que totalmente gratificante, más que nada, recibir el premio con Alvarito, con Luca, con un campeón del mundo, y con Gabriel, tres excelentes deportistas. La verdad que para mí, que estamos surgiendo en esto, es fenomenal. Así que lo disfruto más que nada, más que un primer puesto en una carrera, porque es un trofeo que llega directamente al corazón. Así que enormemente agradecido con toda la agrupación de Eusebio Marcilla, con toda la intendencia, con Mario, y bueno, como te dije recién, recibirlo más que nada, me llamó la atención tenerlo a Luca al lado, con todo lo que significa y con todo el esfuerzo que hizo, la verdad es algo bien, que me hace bien al corazón. Y como mamá, súper orgullosa, porque todo lo que sea premio para Álvaro, para cualquiera, ¿no? Pero para Álvaro en especial, levanta autoestima, le da mucha importancia. Como decían recién, se hace mucho esfuerzo, bueno, sobre todo él, y está representando a Junín en todas partes y lo está haciendo con un gran éxito, más allá de lo deportivo, más en lo personal. Sí, en lo deportivo representa todo a Junín y con mucho orgullo, es el único jinete de Junín que está representado por toda la Argentina, estamos viajando. Ahora el 17 vamos a Paraná, Entre Ríos. Y sí, es mucho esfuerzo.
Y bueno, en este caso sabemos que no se gana dinero, sino que hay que exponer. Entonces siempre agradezco a todos los que compran un bono cuando sacamos y todo, sino sin la ayuda de la gente sería imposible poder hacerlo. Recién junto a otros deportistas de distintos rubros, bueno, el automovilismo, a Lucas, boxeo, lo vimos muy interesado hablando con Lucas, Álvaro. Sí, a Álvaro le gusta todos los deportes, pero bueno, el boxeo le encanta. Y Lucas lo invitó al gimnasio y todo, sí, estaba muy, muy contento con Lucas. ¿Estás contento con Lucas? Sí. ¿Va a ir a aprender boxeo? Sí. Bueno. Sí, Álvaro es fanático de los Miura, juega al rugby, hace natación, todos los deportes le gustan. Y para nosotros es muy importante esta premiación, al lado de grandes como Ponce, como Federico y como Lucas, obviamente. Pichetti, concesionario oficial Toyota en Junín. Ruta 7, kilómetro 260,4. www.toyotapichetti.com.ar. En casa, encendé la luz. En el negocio, encendé la luz. En la industria, encendé la luz. Electricidad Junín. Primera Junta y Gandín. Lunes Verde, Junín Recicla. A partir del 5 de noviembre, en la zona de frecuencia de 6 veces por semana, los lunes sacamos solamente los residuos secos: papel, cartón, vidrio, plástico, metal y tetrapack. Todos vacíos, con tapa y sin restos húmedos. Junín Recicla, con tu ayuda es más fácil. Colabora GIRSA. Este es un mensaje del gobierno local. Percusic, División Pinturas, Pinturería, Herramientas, Rivadavia, 1327. 96.7, una radio que te escucha. 96.7, una radio que te escucha. Bueno, me parece fantástico. Esto es un logro, un desafío logrado, algo que es muy importante para el club y para la ciudad de Junín. Es la segunda cancha de sintético y bueno, ahora Junín puede soñar con generar un hockey local muy, muy importante y que se pueda dar a conocer en toda nuestra Argentina. Han logrado un gran desafío, ahora tienen el otro desafío: hacer fuerte el hockey de Junín, intentar que las jugadoras que hoy se van a estudiar a otros lugares puedan aprovechar la universidad que sé que tienen y que puedan empezar a cambiar el paradigma que se puede estudiar en Junín. Si se puede estudiar en Junín, entonces va a haber hockey entre las edades entre 18 y 25 años, que es tan importante, y el hockey de Junín va a crecer de una manera muy considerable, porque esa franja de 18 a 25, que muchas veces van a estudiar otros lugares, pueden empezar a apostar a los que son amantes del deporte, que lo puedan hacer aquí. Alguna vez las Leonas dejaron de ir al extranjero, acomodar sus estudios para poder hacerlo en nuestro país, en vez de ir a otros clubes europeos, y llegaron donde llegaron. Bueno, yo creo que estas dos canchas puede abrir un panorama muy importante para Junín. Lo importante es que los dos clubes que tienen la cancha de sintético sean, primero, estén muy unidos y sean un motor de desarrollo y de motivación para el resto de los clubes. Recién vos mencionabas a las Leonas. ¿Sos consciente que la mayoría de las chicas que están acá están por las Leonas y todas las que se van sumando tienen que ver con estos años maravillosos que tienen las Leonas? Sí, sin duda. A partir del año 2000 se generó una revolución en el hockey. Hubo un antes y un después cuando aparecieron las Leonas, y
y el hockey empezó a cobrar dimensión en cada rincón de nuestro país. La verdad que es maravilloso, fue un sueño, como cada persona y cada club va teniendo sueños, también teníamos un sueño como deporte que se hizo realidad. Y pensando en sueños, charlando en el auto y preguntándoles cómo era Junín en el deporte, bueno, a mí se me ocurrió un sueño para Junín, que en la próxima visita que me toque sea para disfrutar que hay... no sé, 6 colegios por lo menos que tengan hockey y soñar con un hockey de elite en la ciudad. ¿Sos de salir al interior a recorrer, asistir a esta clase de eventos o mirar partidos de hockey femenino amateur? Sí, mucho. Todo el año, aparte de las actividades que tengo, voy recorriendo los distintos lugares de nuestro país, sobre todo para devolverle al hockey, al deporte y a la vida todo lo que me dio. ¿Qué nivel encontrás y qué falencias importantes encontrás y qué cosas bien también, no? Bueno, ahora voy a tener la posibilidad de verlas. A simple vista, cosas que me llamaron la atención, que en el oeste haya 2 ligas. O sea, desde el concepto y desde el entendimiento. No me cabe en la cabeza. En vez de tener 2 ligas donde hay en una liga 4 o 5 equipos, no sé cómo son, o 4 de mayores o sub-18 y en otra liga que haya no sé si 12 o 14 equipos, pero digo, lo que no comprendo es cómo no hay una sola liga. Una sola liga que se puede dividir en 2 zonas, eso no lo comprendo. No como falencia, sino como desafío, el hockey en los colegios. Yo me estoy imaginando 200 palos de hockey y los profesores de educación física, que hay muchos y muy buenos acá, y que algunos están relacionados con el hockey, encargándose 2 profesores por colegio, y en 2 años puede explotar el hockey en la ciudad. Y esas primeras cositas, no sé si como falencia, pero que me hicieron un poquito de ruido. Y una que me parece rápido a modificar, o sea, porque lo que no se pueden perjudicar son los deportistas, o sea, los deportistas y los chicos no se pueden perjudicar por cosas de grandes, ¿sí? Esto es nada más tener amor por los chicos. Y la segunda es un desafío a ponerse. Y la tercera es, si estas cosas ocurren, seguramente vamos a tener... a poder cambiar, como decía, el paradigma de que en vez de que las personas se vayan de Junín, se queden en Junín, porque no hay mejor lugar que tu propia ciudad. Ya viniste a Sanfior. Si querés tu 0 kilómetro, pasá por Cutiño 27. Si querés un buen usado u otro 0 kilómetro, te llegás a Benito de Miguel 938. Y los planes en Benito de Miguel 930. 3 direcciones para tu mejor atención. Venite a Sanfior y ponele un 0 kilómetro a tu vida. New Testar, un nuevo concepto en servicios pensado para el transporte pesado. La nueva incorporación del grupo Testar, rutas 7 y 65, Junín. Para asegurarte una victoria tenés que dejar todo. Para asegurar tu casa, tu auto, tu vida, tenés que venir a Garrote y Asociados Seguros. General Paz 391, 444-3319. 444-3837. Si tenés que enviar una encomienda a Buenos Aires o La Plata, ¿en quién pensás? Servibaires. Su comisión en buenas manos. Cuando pienso en Junín me suena Sarmiento, los Pejerreyes, La Laguna y Naldo Lombardo. Cuando recorro el país, en cada ciudad encuentro un Naldo. Hoy Naldo está en 6 provincias argentinas y vos lo tenés ahí nomás, a la vuelta de tu casa, en sus 2 locales, el del centro y en la ruta. Siempre con el mejor crédito y con la mejor atención, siempre una sonrisa. Naldo Lombardi, lo sabemos los dos, un amigo de la casa. Naldo Lombardi, mucho más que electrodomésticos.
Hablamos de básquet aquí en El Hincha porque los equipos de nuestra ciudad estuvieron jugando el fin de semana. Ciclista se trajo una gran victoria de Río Cuarto frente a Banda Norte. San Martín perdió con lo justo en el torneo federal en la visita al poderoso Estudiantes de Olavarría. El turco argentino con una victoria y con una derrota. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con Sarmiento. Con el torneo regional de clubes, el verde perdió su invicto como local en un partido con un goleo muy bajo. 53-52 ante Sportivo Escobar con un cierre bastante raro. Lo compartimos. Increíble el partido que se le escapó a Sarmiento, que sin jugar bien se quedó sin invicto. El equipo de Rubén Lorio no fue para nada un buen partido. Bajísimo goleo a lo largo de todo el desarrollo. Damián Martínez con el primer doble para Sarmiento. Bajo goleo, les dije, a lo largo de todo el juego, en realidad. Veíamos el doble de Rodrigo Monier en el equipo de Sportivo Escobar, que hizo lo suyo, llegó a un cierre ajustado y se quedó con la victoria. Javier Corniglia, desde lejos, convirtiendo también para el verde, 15 puntos para él a lo largo del juego. Di Biagio rompiendo, descargando la bomba de Bruno Bolsoni, una de las excepciones de la noche. No hubo efectividad en ninguno de los dos equipos. Demasiados errores, pero la alegría fue para el visitante. Derechito hacia el canasto y la conversión que veíamos otra vez para Rodrigo Monier. 23 iguales, así terminó el primer tiempo. Sí, 20 minutos, 23 iguales. Bomba de 3 puntos para Rodrigo Ritoli. 18 conversiones para él en el juego. Por fin un doble fácil para el verde. Javier Corniglia, derechito hacia el canasto. El partido así fue todo el desarrollo, parejito. 51-48 el verde y la bola. Sí, quedaba algo más de un minuto por jugar. Adriano Di Biagio amaga hacia adentro, bomba de 3. No le pegó ni al canasto. El número 10 de Sarmiento, la chance para Sportivo Escobar, que la va a aprovechar muy bien. Este sí, con efectividad la bomba de 3 puntos. Emilio Siegler terminó con 20 puntos. Entre 3 jugadores del visitante hicieron 49. La pelota para el verde, partido igualado. Di Biagio hacia adentro, descarga la bola, debajo para Martínez, se quiere acomodar, la pierde. Sí, la perdió el jugador del verde y el contragolpe para Escobar. Lo aprovecha muy bien con esta bomba de 2. 53-51, arriba Escobar. Di Biagio para 3, el lanzamiento fallado. El reloj, miren, no se había terminado el juego. Festejaban los visitantes, qué error. Patadón del jugador de Escobar y el árbitro que sanciona la falta técnica. Biagio con los libres, tenía que meter los dos. El primero, afuera. Tenía todavía la chance el verde porque la reposición desde el medio también le correspondía a Sarmiento por la falta técnica. 53-52, la bola para Di Biagio fue hacia adentro el número 10, el lanzamiento corto, ganó Escobar y festejó 53-52. Sí, la verdad que sí, con mucha amargura por haber perdido este partido. La verdad que no jugamos bien y bueno, ellos nos plantearon un juego fuerte, un juego de venir a comernos los tobillos, ¿no? Y lamentablemente no pudimos encontrar la vuelta al juego. Momento del torneo de fútbol senior de la Copa del Hincha TV, que cada vez se pone más pero más interesante. El día sábado vimos el partido que disputaron Villa y Jorge Newbery con victoria del Aviador. Este es el informe completo y también, por supuesto, el jugador inoxidable de la fecha. Y al final, una nota con Damián Itois, presidente del grupo Acerca, que nos donó un LCD para sortear entre los participantes y asistentes a este torneo de fútbol senior. Momento de definiciones en el torneo seniors. Fecha número 5 que se completó. Quedan 2 nada más para saber quiénes son los clasificados y los que van a continuar en el campeonato. Jorge Newbery con una muy buena victoria ante Villa Belgrano en un partido con varias situaciones de gol y también con algunos lujos. Buen fútbol entre ambos equipos y el Aviador, que ganó y que sigue en carrera. Arce, que convierte el primero, sí, detrás del número 2 de Leiva, de 4 de Leiva. Allí detrás la cabeza de Arce para abrir el marcador y poner en ventaja a Jorge Newbery, que un rato más tarde va a convertir el segundo cuando todavía se jugaba el primer tiempo. Vilches que remataba y el que volaba
era el arquero de Villita, Celis. Otra chance para Villa Belgrano, en este caso a través de Cali Jury y también de Cristian Santillán. La chance para Villa que no podía aprovechar. Otra vez Cali Jury desde afuera. Qué lindo, qué bien que respondió Navarro, el arquero de Newbury. Caicedo hacia la izquierda con Arce. Miren qué bocha que pone Arce y el cabezazo que el arquero finalmente manda al córner. Más chances para Newbury, que seguía ganando el partido. Pifia de Santillán, una clarita para Villa, mano a mano con Navarro. Y va a llegar el segundo gol de Jorge Newbury. La pelota hacia la derecha, miren qué buena jugada. Desborde, centro atrás, qué buena definición de José Basili para convertir el 2-0. Los resultados, fecha 5, River perdió con Rivadavia de Junín 3-0, ambos mundos 4-2 le ganó a Agustina. BAP perdió 2-1 con Origone, Moreno le ganó 4-1 a Deportivo Baigorrita. Empates 0-0 entre Alumni de Bedia y Sarmiento, y un partidazo el que jugaron Independiente y la Delfina de los Toldos, que igualaron 2-2. La tabla de posiciones en la zona A tiene como líder a Origone con 9 puntos, 8 para la Delfina, 7 puntos Independiente y Rivadavia de Junín con 6. River y Jorge Newbury con 5, Villa cierra BAP sin puntos. Algunos lujos queríamos, ahora que vamos a ver en este resumen del partido. La zona B tiene esta tabla de posiciones. Los líderes, Alumni de Bedia y Sarmiento con 8 puntos. 7 para Mariano Moreno. Con 5 puntos ambos mundos, con 4 Agustina, con 3 Defensa, cierra con un punto Deportivo Baigorrita. José Basili, jugador inoxidable del partido, elegido por la producción, felicitaciones. Bueno, contanos cómo viste esta victoria de Newbury. Bueno, muy contento, más que nada, más allá de la victoria, lo lindo de esto es juntarnos todos después de muchos años. Bueno, fue un partido muy jugado, muy complicado, pero bueno, tuvimos dos opciones de gol y hicimos los goles y bueno, ganamos tranquilos. ¿Qué te gusta del equipo de Newbury? Y como te digo, sí, la mayoría de juntarnos, de pasar un buen momento, sí, todos andamos bien jugando, después de muchos años, uno un poquito más, un poquito menos, pero bueno, muy contento. ¿Entrenan o vienen así de una? Y hay muchos que salen a correr, viste, siempre hacemos un poquito, pero no mucho. Lo que podamos en los tiempos libres que tenemos y bueno, después nos venimos más a divertir que otra cosa. Bueno, muchas gracias. No, bueno, muchas gracias y déjame agradecer a la gente acá de River que hizo el campeonato y a todo el hincha. Bueno, durísimo, pensábamos que iba a ser otra cosa. Había jugadores mayores que nosotros, pero que saben todavía con la pelota. No sé. ¿Por qué no pudieron concretar? Por la desesperación de querer patear, de querer meter, de querer ir ganando rápido, pero se encontraron ellos con un gol tempranero y lo supieron manejar. Nosotros con la desesperación nos jugó en contra y llegaron al segundo y ya era imposible casi. ¿Cómo pensás que hay que plantear los próximos partidos en esta cancha con lo rápido que va? Tranquilo, con la mayor tranquilidad posible desde el comienzo para no tener otra vez este mismo error que no se vuelvan a repetir. Nos sirve para corregir esto y a ver si se puede mantener el cero en el arco, que cuesta. ¿Qué te gustó de Villa hoy y qué no te gustó? No puedo mandar al frente a nadie porque perdimos todo. Nos gustó que nos encontramos acá, nos pasamos bien, nos divertimos. Y aunque cueste decirlo, nos queremos ganar. Aunque sean las prácticas en todo lado, queremos ganar, pero bueno, hay que pasarla bien y tratar de que esto sea solamente un juego. Muchas gracias y mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes. Déjame saludar a María Pía, Lautaro, Pancho y Cari, que son el amor de mi vida. Chao, gracias. Bueno, sí, nos pidieron colaboración y la verdad que nos parecía una muy buena idea. Y ahora que estoy acá viéndolo, creo que es cierto, ha sido una muy buena idea. Veo una organización casi perfecta, te diría. Y bueno, y ver gente amiga también, con la que hemos jugado al fútbol en otros años, jugando para divertirse, de buena fe, sin malas intenciones. Así que bueno, no podíamos dejar de estar y aportando ese premio para que se sortee entre todos los que vienen a participar. Vamos a decir que es un premio importante, estamos hablando de un LCD. Sí, bueno, es un buen premio para que quien lo gane lo pueda disfrutar él y toda su gente, su familia, ¿no? ¿Tuviste viendo el torneo? ¿Qué ves? ¿Más nivel o más diversión?
No, las dos cosas, ¿eh? Hay buenos jugadores, hay gente que jugó mucho al fútbol. Acá, por ejemplo, acaba de empezar un partido donde está, por ejemplo, Pepe Sánchez jugando, que ha sido un gran jugador de Junín, y también diversión, porque después cuando termina el partido todos están, hay mucha camaradería, se saludan mucho, se divierten, se cargan, así que bueno, es la conclusión más importante del deporte, ¿no? El divertirse, practicarlo y bueno, y generar la amistad. ¿Cómo era Damián Itois como jugador? ¿Cómo sería si vuelve a los cortos? Bueno, no sé, que lo digan los otros, qué sé yo. Yo jugaba para divertirme, eso sí, eso sí. Bueno, Damián, muchas gracias por estar acá y por estar mirando y por apoyar al hincha y al Club La Loba en este emprendimiento. No, gracias a ustedes, los felicito. La verdad que todo lo que hacen es muy serio, muy profesional. Y bueno, y cuenten con nosotros siempre. ¿Estás pintado? Nuevo espacio y nuevos productos en El Tigre División Pinturas. Un espacio exclusivo para encontrar el color de tu hogar. Traenos tu idea y juntos le damos color con el nuevo sistema tintométrico. El Tigre División Pinturas, con el respaldo del Grupo San Agustín. Russo Nielo, concesionario oficial Ford. Benito de Miguel, 1018, Junín. 0236-443-5307, 443-5308. En Russo Nielo vas a encontrar el mejor precio para tu Ford. Elegí el color que más te guste. Impulso Pinturas. 0800-222-4158. Hablamos de básquet y del cuadrangular U15 que organizó el Club Los Indios y que lo hizo muy bien. Lamentablemente no lo pudo acompañar con el éxito deportivo, necesitaba ganar en el último partido ante Peñarol, pero fue victoria de los chicos de Mar del Plata, estuvimos ahí y este es el informe. No pudo ser para el Canario, para los Indios, que comenzó muy bien el cuadrangular. El viernes le había ganado ampliamente a Boca Juniors. El sábado cayó en un partido muy ajustado ante Gimnasia Esgrima de Villa del Parque y el equipo de Gabriel Paulín en el decisivo. Este juego, al cual corresponden las imágenes, no pudo con Peñarol y se quedó afuera de la definición. Las indicaciones del propio entrenador de los Indios: buen marco de público para acompañar a los chicos. Peñarol arriba en el marcador, corrida y conversión para el equipo visitante a través de Rodríguez. Aquí vemos la marca individual que proponía el equipo de Mar del Plata. Buena corrida hacia adentro y el doble. Así se fue la primera parte del partido. 4 la diferencia para el visitante. El doble de Sukovic debajo del canasto asistiendo y la conversión que veíamos de Ramos, que terminó con 12 puntos como uno de los goleadores del equipo marplatense. Buena manera de romper la zona, corriendo hacia adentro, cortando, y la conversión para el equipo local, que también apostaba la zona en defensa. Ramos, que mueve la bola hacia afuera, algo de fortuna, mucha en realidad, porque el lanzamiento de Aguilera era largo. Terminó con 8 puntos el número 7 visitante. Los Indios al ataque, bomba de Facundo Corbalán, que falla, terminó con 7 puntos, rebote ofensivo y la conversión de Spano cerca del canasto, 12 puntos para él. Los Indios, que intentaba presionar, bien digo, Peñarol corría y convertía, se iba el juego, se iba el partido y Peñarol se quedó con la clasificación.
Bueno, primero un poco nervioso y triste por el resultado, pero después, bueno, uno se pondrá a analizar más en frío lo que dieron los chicos, todo lo que armó el club para tratar de hacer este cuadrangular, y creo que después de todo te queda un salto positivo. Pero bueno, empezamos un torneo viéndolo. Lo grande, lo que son los gigantes de Boca, Peñarol y los equipos de capital, que por ahí tienen mayor cantidad por ahí de jugadores o un reclutamiento, tienen algo totalmente distinto a lo que tenemos nosotros en Junín. Bueno, pensamos que iba a ser durísimo. Empezamos el primer partido jugando muy bien contra Boca, haciendo un partido bárbaro donde sacó una diferencia muy buena. Bueno, los chicos empezaron a agarrar un poco de ritmo y a tener confianza. Jugamos contra los dos mejores equipos, han salido primero y segundo, dejando una imagen que estuvimos ahí. El partido de ayer se nos escapa sobre el cierre, levantamos una diferencia muy grande. Y bueno, hoy fue todo el partido palo y palo, donde le encontramos la defensa, pero no encontramos el aro. Hicimos muy pocos puntos en el segundo tiempo, y bueno, pero creo que los chicos juegan al básquet, se han divertido, han disfrutado de esto, creo que eso es fundamental y siguen creciendo, por eso creo que es uno de los objetivos de esto. Bueno, fue una gran experiencia, supimos aprovecharla, los cuales son equipos fuertes, hay que saber aprovechar estos partidos y bueno, nada más eso. Le jugaron de igual a todos los equipos, a pesar de que por ahí uno cuando leía que venía Boca, venía Peñarol, daba un poco de miedo, entre comillas, pero finalmente demostraron que están a la par de ellos. Sí, sobre todo cuando llegaron vimos que eran muy grandes físicamente y cómo nos dio miedo, entre comillas, como decimos. Pero después le pudimos jugar de igual a igual, jugamos muy bien, dejamos todo dentro de la cancha y de eso estamos tranquilos, creo. ¿Por qué fue lo mejor del equipo? Bueno, que dejamos todo. Defendimos, atacamos bien, dejamos todo. ¿Saludos? A mi familia y a los chicos, más que nada. Hablamos de fútbol, de la B Nacional de Sarmiento y el partido frente a Douglas Haig de Pergamino. Vamos a compartir el informe completo. Como siempre, con los hinchas llegando a la cancha, lógicamente esperaban una victoria. No pudo ser, cuarto empate consecutivo para el verde, el equipo de Sergio Lippi. Compartimos el informe completo. Y no bajaste 3 a 1 Sarmiento gana. ¿Goles de quién? Los 3 del chiquito. ¿Ocho Cerruti? Cerruti, chao. 3 a 0. ¿Un rival difícil, Douglas? No, para nada. ¿Goles de quién? Cerruti, Cuevas y Oviedo. Cuevas, dos Cuevas, seguro. ¿Cómo ves contra Douglas? ¿Contra Douglas? El partido de hoy. Y es un clásico, pero viste, hay que jugarlo. Es bravo, pero hay que jugarlo. Gracias. 3 a 1 le ganamos a Douglas. Bueno, a ver, ¿goles de quién? Y uno del Pocho, Cueva y Oviedo. No, ganamos, creo que gana Sarmiento, gana. 3 a 0, tenemos que ganar 3. ¿Goles de quién? Tiene que meter la Cueva y bueno, después el Popi Quiroga. Y un mensaje para Douglas y Cerruti. ¿Y un mensaje para Douglas? No, ¿qué ves? Y van a seguir en el argentino. Y le ganamos 2 a 0. ¿Goles? Cueva y Cerruti. Y un mensaje acá para Douglas, a ver qué pasa. Mensaje para Douglas. Y le ganamos toda la vida y le vamos a seguir ganando. 5 a 1, 2 a 1 y hoy un 2 a 0, tranquilo. Sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre. 2 a 0. Gracias. De nada. ¿Vienen siempre? Sí, sí. ¿Un resultado para hoy? Sarmiento, 2 a 0. ¿Goles de quién? Cerruti. Sí. Por acá, ¿querés mandar saludos? A mamá, papá. A mi mamá. 2 a 0. Hijo, 2 a 0. Para Martincito Blanco. ¿Cómo, Agustín? A ver, Agustín Burgo. A ver la carita. ¿A quién le querés mandar saludos? A papá que está trabajando, decirle. A papá. Saludos, ¿a quién le querés mandar saludos? A mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi otra abuela y a mi hermana. Y para todos. A ver, ¿venís siempre a ver Sarmiento?
Algunas veces. ¿Algunas veces? ¿Y jugás al fútbol? Sí. ¿En dónde? ¿En qué club? Villa. ¿Y son buenos? Sí. Tus pupilas, como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo. Si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. En mi canción te has perdido, no encontrarte trajo mala suerte y pregunto ¿qué pasó? Gregorio, manda saludos. A ver, la carita, tengo que levantar todas las gorras hoy. ¿Saludos a quién? A mi abuela y a toda mi historia, y a mi tía y a mi tío. ¿Con quién viniste a la cancha? Con mi mamá, mi papá y mi hermana. ¿Vinieron todos? ¿Venís siempre? Sí. 2-0. ¿2-0? Gracias. 2-1. ¿Goles de quién? No importa, lo que sean. 2-1 al verde. ¿Un mensaje para Douglas? Douglas, abajo, a muerte, aunque mueran. Chao. 2-0. ¿Goles de quién? Cueva y el Pochi. Espera, un mensaje para Douglas, decime. Vos que vas a todos lados y viajás. ¿Douglas? ¿Quién es Douglas? No existe Douglas. No existe. Que se vuelva allá al argentino, Que vaya a jugar con Coso, con el linqueño, decile. Hoy, gana 2-0 Sarmiento. ¿Y un mensaje para Douglas? Sí. No, para Douglas, no. ¿Un mensaje, no? No. ¿Cómo Sarmiento? ¿Goles de quién? Y no sé. Sarmiento, no sé. ¿Un resultado? Sí, que gane, que sea, aunque sea 1-0, pero que gane. ¿Cómo te llamás? Tomás. Tomás, ¿venís siempre a ver Sarmiento? Sí. ¿Cuánto sale hoy? ¿Cómo gana? Hoy gana 3-0. Y a ver por acá, ¿cómo te llamás? Cristian. ¿También venís siempre a la cancha? Sí. Contame con quién viniste. Con mi papá. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apaga el cielo esta vez colorido y no lo ves de mirar hacia el frente. El hambre ciego mordió a tu sol, el mar por miedo perdió su quejido eterno. ¡Maldita espera! Es el mejor tiempo perdido. Te apagas, me apagué. ¿O qué haces o qué hago? Pregunto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un resultado para hoy, ¿cuánto gana Sarmiento? Yo, 4-1. ¿Y por acá? ¿Cuánto? 4-1. 3-0. Gana 2-0. Le ganamos. ¿Cuánto? ¿Goles de quién? Del Pocho. Federico. Un resultado para hoy. 2-0. 2-0. ¿Y goles de quién? A ver, dicta papá ahí. Cueva y Ceruti. Sarmiento. Cueva y Ceruti. ¿Vos por acá? Cueva y Ceruti. Rodrigo Mori. Gracias. No, ni idea, no entiendo. Vengo para acá. 2-0 por lo menos. Espectacular, no importa el calor, nada. Tiene que estar el verde nada más y venir acá. Gracias. Mucho más tiene que venir de Junín. Tardísimo hoy, pero bueno, vamos a aguantar y todo con el verde. ¿Cuánto sale Sarmiento hoy? 2-0, bien. ¿Goles? Ceruti y Cuevas. ¿No sabés? ¿Venís siempre? Sí. ¿Con quién viniste hoy? Con papá, con mamá y con mi hermana. 2-0. Vení, un mensaje para Douglas. Para Douglas. Y no sé, son contra nuestro, Pergamino, Junín. Ya está, con eso es todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y un mensaje para Douglas? A ver. Que no existen. Siempre fueron hijos nuestros. 2 partidos oficiales, 5 acá y 2 allá. No existen. Yo, Santino. ¿Santino, venís siempre a la cancha? Sí, todos los sábados. ¿Cómo ves el partido hoy contra Douglas? ¿Difícil, complicado? Y más. ¿Mazo, cuánto gana Sarmiento? Yo quiero que gane 5-0. 5-0. ¿Y vos cómo te llamás? Bianca. Bianca, ¿cuánto gana Sarmiento hoy? No sé, qué sé yo, lo que ganaría, qué sé yo, no tengo la menor idea porque es la primera vez que vengo. Gana 2-0. ¿Y Douglas qué le decimos a Douglas? Que se van de vuelta a la B. Patricio Mesa. Patricio, qué ojazos, ¿cuánto sale Sarmiento y cuánto gana? 2-0. ¿Y goles de quién? A ver, ¿quién te gusta vos? El Pocho y el Popi Quiroga.
¿Y vos? Ramiro. Ramiro, ¿y cómo sale Sarmiento hoy? 2-0. Lucas. Lucas, ¿venís siempre a la cancha? Sí. ¿Con quién viniste hoy? Con mi papá, ni hermano, ni mamá y una amiga de mí. Y esa amiga de... ¿Todos vinieron? Sí. ¿Cuánto gana Sarmiento hoy? ¿Qué? ¿Cuánto sale Sarmiento? ¿Cuántos goles mete? No sé, ojalá que gane. 2-0. ¿Por acá? Ganamos, 1-0. Mirar hacia el frente. El hambre ciego mordió a tu sol. El mar por miedo perdió su quejido eterno. Maldita espera. Es el mejor tiempo perdido. Te apagas, me apagueo, me apagas. ¿O qué haces? ¿O qué hago? Y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 2-0. ¿Por acá? 3-0. 4-0. Vos venís siempre. A ver, ¿goles de quién? No sé, ¿de quién? ¿De vamos, quién? Natalia, piense. No sé, del Pocho, de Cuevas y no sé, de alguna más. Sí, 2-0. 3-0, bueno, 3-0. 1-0. ¿Querés mandar saludos? Sí. ¿A quién? A ver. A mi papá y a mi hermana. Y hoy esperamos que podamos ganar. Más nosotros que venimos a seguirlo a Sarmiento desde La Plata. Venimos varios de la filial Toti Iglesias, una filial que se formó hace 3 años más o menos. ¿Viajan a todos lados? Y tratamos de seguirlo. Mirá, este es el 7º de 13. Y mínimo 2-0. ¿Goles? Ceruti y Oviedo. Un mensaje para Douglas. Que sonría, que la mujer me ama. No, hoy le ganamos 2-1, tranquilo. ¿Gole? De Pasquinelli, dijo uno, que no viene nunca a la cancha. 2-0 gana Sarmiento y espero que gane el clásico. Un mensaje sin malas palabras, ¿verdad? Bueno, que le ganamos y que este clásico es Sarmiento. Y que el clásico es Morón, no es Douglas. Un nuevo empate para Sarmiento, en este caso frente a Douglas Hay de Pergamino, que prácticamente le generó muy poco peligro al verde a lo largo de todo el juego. Gran marco de público, la primera para el visitante en la cabeza de Aranda. Y el verde en este contragolpe va a encontrar una jugada de riesgo. La corrida de Consistre, linda pared antes con Ceruti, la corrida de Lucas Oviedo, les decía, la falta y la primera amarilla del partido. Bueno, no se entiende demasiado la protesta del número 2, se lo llevó puesto a Lucas Oviedo, que se encarga del tiro libre y algunos gritaron gol, dio en la parte externa de la red. Otra vez el verde en el ataque de Juan Manuel Asil. La mano de Achucarro, que estaba amonestado, el árbitro Flavio Márquez le saca la segunda amarilla y roja para el jugador de Douglas. El número 3 se quedaba con uno menos el equipo de Pergamino cuando iban 33 de la primera parte, clarísima. Ninguna intención de jugar al fútbol, puso la mano y se va. No le gustó nada al Bicha Sil el cambio, pero el técnico Lippi buscaba algo más ofensivo con Quiroga en la cancha. Esta jugada desgraciada en la primera parte, el centro, miren la repe, Cuevas que salta, le da la cabeza con el pómulo al jugador del equipo visitante y lamentablemente sale lesionado el delantero de Sarmiento, uno de los goleadores del equipo. Lucas Consistre a la cancha y Cuevas que no lo puede creer tratando de convencerlo, el médico Rodríguez del Club Sarmiento, para que Héctor Cuevas se retire de la cancha. Sí, en ambulancia lo sacaron al número 9. Nos vamos al segundo tiempo, donde el verde tuvo algunas situaciones claras para quedarse con la victoria. Este tiro de esquina, el centro de Oviedo, la cabeza de Tucker, tremenda la respuesta del arquero visitante que voló y la mandó al córner. Una buena jugada por arriba, ganando Tucker en lo alto y el que sacaba era Álvarez. Otra vez Aranda iniciando la jugada, el pase hacia la izquierda para Massa, mano a mano con Lucas Ischuk, le gana el 1 del verde y en la segunda opción demasiado alto al techo del arco, el remate del delantero de Douglas. El centro de Ceruti, el rebote y Ubalé desde afuera y la pelota demasiado alta. Intentaba el verde ante un Douglas Hay de Pergamino que estaba todo metido atrás. Centro de Aguilar desde la izquierda. Pifia le queda solito a Vilches y el remate que se va demasiado alto. Popi Quiroga con el tiro libre y otra vez a la parte externa de la red, como el de Oviedo de la primera parte. Ahí está la repe, muy cerquita del palo derecho. Los hinchas del verde que alentaban y que pedían una victoria. Y Ubalé con la pelota larga, gana Garnier, le queda al Pocho Ceruti y otra vez el remate
demasiado alto. Sin puntería el verde, que llegaba, que generaba, pero que no podía concretar. Otro centro, otra vez por arriba intentando el verde. Popi Quiroga, el remate, cerquita del palo derecho. Y otra vez por arriba iba el verde. Centro de Lucas Oviedo. La cabeza de Tucker, ahora de zurda Tucker, también arriba del travesaño. Insistía el verde, pero no podía concretar. Y miren este contragolpe lo que va a ocurrir. Todo Douglas metido atrás, como les dije, a lo largo de casi todo el segundo tiempo. Largo pelotazo. Aguilar que falla, increíblemente. Estaba lesionado el número 4 y pierde con González. El pase para Massa y otra vez Lucas y Chuk le ganan el mano a mano al jugador de Douglas. Después Aguilar la manda fuera, la más clarita que tuvieron los de Pergamino en todo el partido. La última de Lucas Consistre, que pifia su remate de zurda y el arquero que se queda con la pelota. Y el final del partido, 0-0 el verde y Douglas. Y venimos en esa rachita que a veces no podés sumar de a tres como hubiéramos querido, hubiéramos merecido, sobre todo en los partidos anteriores. Hoy no tuvimos al nivel que veníamos haciéndolo, pero creo que hicimos todo el gasto y todo el esfuerzo sin claridad. Cuando un equipo queda uno menos como ellos, se abroquelan todo atrás y no le pudimos entrar. Y después cuando hace cambios de ataque, por ahí le queda alguna, y hoy le quedó una a Luca, que debe haber sido el primer mano a mano en cuatro partidos que tiene, y a lo mejor lo terminas perdiendo. Pero bueno, nos da bronca no sumar de a tres. Hoy no tuvimos la claridad de otras tardes, pero hay que pensar en el viaje a Posada. Sergio, digo, pasó lo mismo con Independiente. Ahora cuando los equipos quedan uno menos, se cierran muy bien atrás y a Sarmiento le cuesta, ¿no? A todos le cuesta. Y a nosotros también. No tuvimos claridad. Poblamos con muchos delanteros, volante de ataque, y no tuvimos claridad. Tuvimos la pelota y situaciones así esporádicas. Y bueno, eso lo vamos a tener que corregir porque es responsabilidad nuestra, absolutamente nuestra, abrir esos esquemas, así que no hay que quejarse. El cambio de Asil fue para poder darle un poco más de dinamismo al de ataque. Fútbol, de fútbol de ataque, poner a Quiroga un volante de ataque por un volante de equilibrio del Bicha, que no estaba jugando mal, pero ya al quedar hecho con uno menos, uno de los volantes de equilibrio tenía que salir. Sergio, digo, ¿cómo viviste el partido teniendo en cuenta que sos un conocido de Douglas, tuviste un ascenso, sos muy reconocido en Pergamino? ¿Cómo lo viviste personalmente? Y una sensación extraña porque yo tengo muchos amigos de ahí, tuve 2 años, hay muchos jugadores de estos que jugaron hoy que yo los tuve. Bueno, pero el fútbol es así y ellos quisieron ganar como quería ganar yo, hay un gran respeto y un afecto para ellos. Hay que lamentar por ahí lo de Héctor Cuevas, que salió golpeado, bueno, con el golpe en el pómulo. Sí, lo de Héctor Cuevas, que me decía el médico que es bastante serio, me voy a ir ahora al sanatorio. Bueno, se vio en la jugada que era una cosa grave y esperemos que no sea tan grave como lo están pintando. Llegó el momento de despedirnos, ya sabés que podés escucharnos. Si querés, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas al mediodía, para compartir todo el deporte en El Hincha en la Radio, por FM Amsipa 96.7. Así es, y antes de irnos, como todos los lunes, te recomiendo que te quedes prendido con el fútbol de la Liga. Chau, Adrián. Chau, nos encontramos la próxima semana. Ya saben, si quieren seguir nuestro Facebook, allí está toda la información deportiva, el torneo senior que ingresa en la etapa decisiva. Nos vemos la próxima semana, como siempre, aquí en la pantalla de Canal 10.